Buenas a todos, bienvenidos un día más al canal El Señor Skywalker. Bueno, pues hoy ha sido un día muy, muy interesante, sinceramente. Hoy ha sido, bueno, ya no, acabo de venir del trabajo, ya es bastante tarde, pero ha sido 17 de noviembre. Se ha cumplido un tercer año desde el estreno de Esa Liga de la Justicia de Joss Whedon. Y bueno, pues por esa celebración, ese tercer aniversario, pues han habido sucesos importantes, ¿no? En el tema este del Snyder Cut. Y la verdad es que hacía muchísimo tiempo que no grababa un vídeo o hacía un directo o algo, ¿no? Relacionado con este tema. Y me apetecía mucho, sinceramente me apetecía mucho volver a traer este tema al canal, porque es, desde un principio lo he estado siguiendo, es un movimiento que lo he estado apoyando. Y me apetece como dar de nuevo a mí, pues, que no lo haya visto, ¿no? Que no sepa mi posición, ¿no? Lo que opino yo de todo este movimiento, de todo lo que se ha liado y todo esto. Bueno, pues también, bueno, también tenéis en el canal unos directos que hice con mi amigo Ma Pérez, que estamos deseando volver a hacer un directo, a ver cuando tenemos un hueco y volver a tirarnos el tiempo que haga falta, ¿no? Ahí hablando de este tema que tanto nos apasiona a los dos, y la verdad es que agradezco mucho tener a alguien con quien compartir esto, porque evidentemente no a todo el mundo le fascina tanto, le es igual o es un hater, ¿no? O es alguien que apoya demasiado este movimiento. No, yo la verdad es que con este he tenido la suerte y estamos disfrutando mucho, ¿no? Estamos contando los días para que se estrene ya por fin este corte y veamos la versión original de este director, que tuvo que ver cómo su obra fue destruida, desmenuzada, como quieras llamarlo, que han convertido un Frankenstein a partir de sus ideas, un total desastre. Bueno, la verdad es que yo este movimiento, todo esto, yo ya lo seguí por John Doe, que es un youtuber aquí muy famoso de España, que ya desde antes del estreno de la película, pues como que ya él ya iba viendo cosas raras. Entonces yo ya sabía desde un principio que iba a haber, qué es lo que iba a haber en la película, que iba a haber cambios, ya que el director habían dicho que no la habían terminado porque se había ido, se había cansado o tal. Vamos, no, tampoco vamos a entrar ahora mucho en esa polémica, pero es que cuando fui al estreno no me esperaba para nada lo que vi. Es que salí de la película diciendo, pero qué mierda acabo de ver. Es que no consigo ver la relación entre las dos películas anteriores, yo diciendo, es que esto no es de Zack Snyder. Es que esto no es para nada de Zack Snyder, es que se nota que no era su estilo, no era su forma de hacer películas o de contar la historia y todo eso. Digo, es que esto que he visto, es que no hay quien lo pille, es que es la peor película que he visto en mi vida de superhéroes, es que ni de coña, que yo salí cabreadísimo. Y me metí a ver el vídeo de John Doe y John Doe dijo lo mismo, y allá empezó ya todo esto del movimiento de release de Snyder Cut, ¿no? Que todo el mundo, ya los fans te pedían que el director sacase su película, ¿no? Porque todo el mundo sabía que esa no era su película, es que se veía claramente que no era su estilo. Bueno, pues tenemos ese movimiento que yo desde un principio apoyé, me gustó muchísimo ese movimiento, ¿no? Cómo se unieron los fans, cómo apoyaron a ese director que pasó por circunstancias muy jodidas, se suicidó su hija, tuvo que estar peleando mucho con la compañía Warner para sacar su corte, para hacer su visión, para hacer la película a su gusto o como él la tenía planteada, ¿no? Entonces son circunstancias muy difíciles para el director, y yo creo que ver que la gente lo apoyaba, lo animaba y luchaba por su corte le debió de dar una energía, un chute, ¿no? de energía para él seguir adelante. A lo mejor eso, a mucha gente lo ve como una mierda todo este movimiento, ¿no? Que es que también hablaremos un poco de la toxicidad que ha habido y de toda la polémica y todo eso, pero es que es eso, yo más que nada pienso en lo que ha sido para el director, que es que ver todo este apoyo es lo que yo creo que ha hecho que siga adelante. Sin este apoyo yo no sé qué habrá sido él, se habría acabado todo esto, él se habría puesto con otras películas, pero a lo mejor ya no llegaría a ser el mismo, ¿no? Es que quieras o no, el hecho de que la gente le guste algo que tú has creado, ¿no? El arte que tú has creado, sea un dibujo, sea una película, sea lo que sea, una fotografía, lo que sea, ver ese apoyo de la gente es algo que a ti te da la vida. Si de verdad amas lo que haces, amas ese arte, es que es lo que te llena más eso que el hecho de ganar dinero o ganarte la vida, como que sea. Más que nada, cómo recibe el público, cómo recibe la gente, eso que haces tú, que creas tú propio, bueno, en este caso con mucho más equipo, mucha más gente, evidentemente, pero vamos, que eso tiene que ser una maravilla, maravilla. Bueno, pues aquí el problema está de que me pareció un movimiento precioso en sus inicios, me pareció increíble, ¿no? El apoyo, cómo se estaba apoyando aquí el director y todo eso, pero
Llegó un momento que en las redes, en la gente que tenía un canal grande, echando mierda, la gente que era fanática a lo bestia en este movimiento, es que si primero ha salido en este canal, que si primero lo dije yo, que no digas eso, que tienes que decir lo que digo yo, no sé qué. Ha habido unas peleas en YouTube, han habido unas peleas en Twitter, que es que a mí llegó un momento que es que me cansé, dejé de seguir a ellos, dejé de verles, porque es que digo, es que ya esta gente no me representa. Y en ese sentido me dio mucha, mucha pena. Porque, claro, yo, por ejemplo, mi canal es pequeño, ahora mismo tengo 170 personas que para mí ahora mismo lo son todo. Yo estoy muy, muy contento de haber llegado a esta cifra, ojalá que poco a poco vaya subiendo más, porque esos canales que tienen cientos de miles, tienen 4.000, tienen 50.000, es que son canales grandes que llegan fácilmente a más personas, que no es que sean influencers, pero como que ayudan a informar, ¿no? A que la gente sepa más, haya unos que claramente se han dedicado a desinformar y van dando opiniones y bandazos sin tener ni idea de que ni se molestaban en informar ni nada. Y es que ha habido unas peleas tan niñas y tan tontas que es que te juro que para mí el movimiento de Zack Snyder se fue a la mierda aquí en España. Es que teníamos unos representantes que al principio yo los seguía y decía, Dios, qué gusto por fin tener a alguien que nos represente a todos, ¿no? Alguien con más peso, con más poder, por así decirlo, pero es que lo han desaprovechado. Es que se han dedicado tanto a pelearse entre ellos, a echarse mierda, que si eres un hater no sé qué, que si lo dije yo primero en mi canal, que si no sé qué, que tú no sabes, que tú no sé qué, no sé cuánto. Es que se han dedicado tanto a eso que es que se ha perdido lo que era el valor de ese movimiento del Zack Snyder. Es que en vez de estar todos unidos y apoyándose un canal a otros y ayudándose y todo eso y hacer fuerza entre todos para ayudar en este movimiento y ayudar en todo en España, que es que siento que se ha ido toda la mierda. Y es que por culpa de ellos también siento que a la gente ve este movimiento muy tóxico, ¿no? Ve a la gente que sigue este movimiento muy tóxica. Y es que yo soy una persona que sigue mucho este movimiento. Yo soy una persona que me encanta Zack Snyder, me gusta muchísimo cómo hace sus películas. Y me da mucha pena que hay gente que me considere como un tóxico, ¿no? Cuando comparto cosas del movimiento, o cuando muestra algo grande ya, o sea, no sé qué. Y ves luego tú en Twitter diciendo, Dios, qué pesados estos del Snyder Cut, es que no paran, es que no sé qué tal. Y en ese sentido pienso, pero a ver, ¿en qué te molesta que esté yo compartiendo cosas de lo que a mí me gusta o que luche por algo que quiero ver? Es que en ese sentido también me molesta, como que me parece bien que no te guste, que no quieras verlo. Tú, sin ningún problema, pues si quieres silenciar los tweets o silenciar lo que sea y ya está, y céntrate en tu Twitter, en las cosas que te gusten, pero ¿qué ganas tú echando mierda de este movimiento o echando mierda del director o de la película o de lo que sea? Es que no ganas nada con eso, es que lo que creas es más polémica. ¿Qué quieres eso? ¿Crear más polémica? ¿Que los fans de Snyder o los que sean seguidores de ese movimiento se peleen contigo o algo así? Que yo es algo que veo innecesario. Sí que es verdad que al principio a lo mejor me picaba un poco o algo así, porque dije, pero es que es una tontería pelearte, es que ¿para qué? Digo, es que yo no voy a perder tiempo peleándome con la gente, que le parece una mierda Zack Snyder, pues vale, pues qué pena por ellos, ojalá lo disfrutase tanto como yo, ¿no? En ese sentido, es que me da muchísima, muchísima pena. Es que, por ejemplo, yo, si tengo un amigo que estaría luchando por un corte de otra película o lo que sea, es que aunque no me interesase el corte, con lo que me importa a mí ese amigo, yo le apoyaría. Si veo que comparte algo, pues mira, lo comparto yo, le comparto el hashtag o lo que sea. Digo, yo sé que a esa persona hace mucha ilusión este movimiento, este corte o lo que sea. Y a mí me gusta que, a mí me gustaría que consiguiese lo que él de verdad quiere. Y en ese sentido no entiendo por qué la gente no empatiza con nosotros, por ejemplo, que queremos ver ese corte real del director, porque nos gustó El Hombre de Acero y nos gustó Batman contra Superman. Nos gustaría muchísimo ver la Liga de la Justicia del director, porque es que se merece sacar su corte, es que se lo merece, es que es así, es su obra, es su película, se merece sacarla. Y claro, y bueno, es que, y es eso de que al final es tanta toxicidad, tanta pelea que entre los haters, entre los pro Snyder y lo que sea, tal, que es que me da mucha pena a veces meterme en Twitter o compartir algo porque digo, es que me van a echar mierda, ¿no? Es que digo, a lo mejor comparto esto y jo, 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 mira esto, mira, no sé qué tal, y ya va a estar gente. Y es que llega un momento que a lo mejor sí que se te quita la ganas de compartir lo que te gusta, porque es que en vez de la gente respetarlo, enseguida ya está atacando, ¿no? O riéndose, o burlándose, o haciendo chistes, y en ese sentido me da muchísima pena. Pero bueno, más o menos ya he contado aquí un poco lo que mi opinión, ¿no? Cómo veo yo todo este movimiento, que ya sé que yo sigo fielmente a Zack Snyder, porque es un director con el que me siento muy identificado en cuanto a su estética, ¿no? A su forma de hacer las películas. Yo sé que hay mucha gente que no le gusta para nada, pero a mí me encanta el apartado visual y todo eso. Es como la gente que
que se siente muy, muy atraída por el estilo de Tim Burton, ¿no? Que también tiene un estilo así muy predominante, que se nota muchísimo el estilo que hacen en las películas y la gente se siente identificada con esa estética o con ese apartado visual. Pues a mí lo que me pasa con Snyder, los efectos especiales, la fotografía y todo como la estética como la hace Zack Snyder, para mí me encanta, es que me parece una maravilla. Es que encaja perfectamente con mis gustos, ¿no? Con mi forma de ver la fantasía o esos efectos o esa ciencia ficción y esos colores y esa fotografía tal. Es que a mí es que todas sus películas me ha gustado. Es que no es que tenga ese fanatismo ahora porque haya sido todo esto de DC, sino desde un principio porque yo me veía sus películas así por separado, que si me veía Sucker Punch por ahí, que si me veía 300 y hasta hace muy muy poco no me di cuenta que eran todos del mismo director. Pues que todas sus películas, su fotografía me parece una preciosidad. Pero es que una preciosidad. Es que cada fotograma, cada escena, cada plano es como un cuadro que tienes que estar tú ahí analizando, visualizando, viendo la composición y todo. Y es que me parece una maravilla. Es que tienes que estar interpretándolo todo y es una gozada visual. Y nada, y es eso. Yo estoy totalmente contento de ver que por fin vamos a poder ver su corte. Estoy, pero que muy, muy contento, muy ilusionado por poder por fin ver su película. Y bueno, pues que no quiera verla, que no quiera tal, pues ya está, es libre de no verla y ya está. Pero lo que no me gustaría es que si yo comparto algo así tal, me estén tirando mierda. Que a ver, realmente tampoco me han tirado mierda directamente así, pero a lo mejor me meto en Twitter o algo y ya está la gente quejándose del corte, de no sé qué tal. Yo, si es que, ¿para qué te quejas tanto? Es que es algo que no entiendo. ¿Para qué te vas a quejar? Si algo no te gusta, es que yo lo veo una pérdida de tiempo, ¿no? Estar quejándote de algo que no te gusta, pues no te gusta y lo ignoras y ya está. Pero hay muchísimas películas, por ejemplo, de Marvel o algo así, que no me terminan de gustar y tal. Y tampoco me pongo yo ahí en mi Twitter a echar peste de las películas ni nada. A lo mejor si sale un tema, digo, pues mira, a mí esto no me gusta, a mí esto me parece mal y ya está. Pero si sale algo así tal, yo tampoco me pongo ahí como un loco a echar peste, ¿no? Como hacen los haters. Es que en ese sentido yo lo veo una pérdida de tiempo. Es que ¿para qué queréis crear más polémica? Es como que dejar que quien quiera verlo, que lo vea, y quien no quiera verlo, pues nada, es que no vamos a obligar aquí a que la gente lo vea, ¿sabes? Es que así, no sé, ya está. Y bueno, pues después de todo esto, yo creo que ha quedado bastante clara mi posición. Ni estoy en un bando ni en otro, estoy en intermedio. Yo quiero disfrutar de la película y ya está. Es que no me quiero posicionar con nadie ni nada, porque es que me he cansado de la gente. Solo me voy a centrar en mí, en las personas que conozco que comparten mi punto de vista, ¿no? Mi ganas de poder ver la película y ya está. Ya que todo el mundo, el resto del mundo que haga lo que quiera, que a mí me da igual. Pues nada, ahora el siguiente apartado quería comentar pues todo lo que ha salido hoy, que tampoco que haya salido mucho, ¿no? Ha salido un par de cosas y ya está, solo ha salido un nuevo tráiler, que realmente es lo mismo pero con un par de escenas más. Y bueno, la primera ocasión, bueno, la primera vez que ha salido ha sido en blanco y negro, cosa que han criticado todo mucho, ¿no? Yo, en blanco y negro, vaya tontería, vaya no sé qué, vaya no sé cuánto, tal. A ver, tampoco pasa nada, o sea, es un capricho del director que le ha apetecido ser en blanco y negro, ¿qué problema hay? Ya está, lo ha sacado en blanco y negro y ya está. Eso no significa que la película vaya a ser en blanco y negro, tampoco nos vamos a tirar de los pelos. Le ha apetecido así, pues ya está. Luego más tarde ya se le dio en color. Yo personalmente me ha gustado más en color, ¿no? Yo lo que quiero es ver toda esa fotografía en color, los colores que utiliza y todo eso. Y la verdad es que me ha gustado muchísimo, evidentemente utiliza el mismo tema este de Aleluya, ¿no? Que utilizó la otra vez, es que prácticamente es el mismo trailer, pero con una o dos escenas más. Y la verdad es que hay unas escenas brutales, iré dejando, no aquí, iré dejando algunas fotos así de lo que ha ido saliendo. Hay una escena que me ha parecido brutal, que sale Batman en el Batmóvil reventando para demonios. Eso ha quedado, me parece una bestialidad, tengo unas ganas tremendas de verlos en acción contra los parademonios, es que visualmente es una gozada. También hemos tenido esa escena donde se ve a Superman volando en un holograma y ver esa capa de color rojo es otra preciosidad. Me ha encantado que todos estén así como anhelados, ¿no? Como melancólicos, ¿no? Echando de menos ese Superman. Y bueno, también hemos visto aquí a Silas Stone. No, Silas, no, Silas es el padre, a Víctor Stone, que es aquí Cyborg viendo de su ventana como los niños juegan y todo eso, ¿no? Y es como que aquí se va a ver realmente ese desarrollo, ¿no? Esa profundidad que va a tener el personaje en esta película.
Y ya todo lo demás son escenas que ya se había visto, es lo único así novedoso, pero es eso, dejaré las fotos ahí porque es que me parecen preciosas la fotografía de a color, es que yo quiero verlo a color, a mí me gusta el color, sinceramente. Por eso, que a mí, yo no tengo, por ejemplo, es otra polémica, ¿no? Que se ha ido, ¿para qué lo saca en blanco y negro? Sé que eso es una tontera, no sé qué tal. Yo, bueno, a mí me da igual, yo la voy a ver a color, que es lo que me interesa, verlo a color. Ya si saca una versión en blanco y negro y alguien la quiere ver, pues que la vea, a mí no me afecta en nada. Otra cosa es que solo la sacas en blanco y negro, ahí sí que yo estaría un poco en desacuerdo, porque yo quiero verla a color, a color. Y bueno, yo creo que lo más importante, lo que más se puede destacar aquí de lo que ha salido hoy es la fotografía de Steppenwolf, que la dejo también aquí. ¡Qué maravilla, tío! Esto sí que es Steppenwolf. Es que es una jodida maravilla. Es que es impresionante. No se le ve entero, pero ya la estética que tiene, esa cara de mala leche y ya esa apariencia ya de extraterrestre y todo eso, es que a mí me tiene ganado. Es que me tiene totalmente ganado. Es que aquí también voy a dejar ahora una foto de los dos en comparación y es que decidme, por favor. Decidme qué puta mierda habían hecho de Steppenwolf. Es que no hay por dónde cogerlo. Es que me parece horrible. Es que pensar que quitaron ese pa. Quitaron este para poner el otro. Y es que no me lo creo. Os juro que no me lo termino de creer de lo horrible. Es que me parecía un Steppenwolf de mierda, tío. Es que ni me parecía con villano, ni me parecía nada. Es que no tenía una presencia, no daba miedo, no daba nada de nada. Es que es horrible. Pero horrible. Es que en serio yo. Pero es que este, madre mía, impresionante, ¿eh? Es que impresionante, que... Uf, es que ya tengo muchísimas ganas de verlo en escena con esa armadura, ¿no? Así biomecánica, ¿no? Algo así que parece que tenga así en el cuerpo, a modo de armadura, a modo de caballero. Y es que va a ser brutal, yo creo que este en acción va a ser impresionante, va a estar repartiendo de hostias y va a ser un villano brutal. Bueno, también otra escena nueva que tenemos es de Darkseid, ¿no? Que ya vimos esa imagen así y tal, pero lo hemos visto más así brutal, que también dejo aquí la imagen, que me ha parecido una brutalidad. Es que no puedo estar ya con... Es que estoy contando los días porque es que no me aguanto, de verdad, que no puedo más con la espera para ver este corte. Es que, Dios mío, tengo unas ganas tremendas, pero tremendas. Uf, madre mía, bueno, esto es lo que más así se ha desvelado hoy, tampoco se ha desvelado mucho más y la verdad es que tampoco quiero que desvelen mucho más, es que ya para lo que queda, sí, bueno, hay un rumor que se dice que a lo mejor en marzo se estrena o por ahí, bueno, realmente tampoco quedan tantos meses, 3 meses, 4 o algo así, pues bueno, mejor no muestren nada más, que ya queda muy poco para la espera y que ya todo lo que quede ya nos sorprenda ya lo que es en su corte, en sus capítulos, eso, ¿no? Que está dividido en 4 capítulos. Y nada, y la verdad es que me apetecía mucho, de que había aprovechado esto poco que ha salido para hablar un poco del tema, y es que la verdad es que me apetecía muchísimo, muchísimo hablar de este tema, porque lo que he dicho, hacía muchísimo que no lo hablaba, y digo, pues mira, aprovecho esto poco que ha salido para hablar un poco de este tema y de mi posición, ¿no? De mi opinión en cuanto a todo este movimiento del Zack Snyder. Así que nada, esto es lo que más o menos que me apetecía mucho compartir con todos vosotros. Ya sabéis que tendrá que dejar comentarios para dejarme vuestra opinión de si esperáis el corte, si no, si os gusta, si no, si os da igual, pasáis, que no sé qué, si sois haters, si no sois haters, tal, no sé qué. Eso sí, en todo momento lo que pido es respeto, que cada uno ponga su posición, que aquí no hay ningún problema en ver tanto un punto de vista como el otro, pero aquí que haya respeto. Si no te gusta, vale, pues decir que no te gusta, pero respetando, ¿sabes? Y al que le gusta, puedes decir que te gusta, pero respetando. Tampoco sé si va a comentar mucha gente o no, pero yo no quiero aquí que haya ninguna polémica, ninguna pelea, ni nada. Yo creo que perfectamente podemos poner cada uno su punto de vista sin ningún problema. Es que no hay ningún problema. Es que yo no tengo ningún problema con la gente que no quiere verlo, que no le interesa ni nada. Yo, pues vale, no pasa nada. Tienes otras muchas películas que van a venir, que si es cuando Suicida 2, que si Batman de Pattinson, que si Wonder Woman 84, es que se vienen muchísimas más películas de DC. Está claro que no es todo Snyder, y es que eso es lo bueno, ¿no? No solo va a ser todo Snyder, pero se vienen otras películas que también van a ser brutales. Pero es eso, de que sí, las otras películas van a venir, pero también es importante el corte de Zack Snyder para mí. Y bueno, quien no quiera verlo, lo dicho, tiene las otras películas que seguramente las va a disfrutar de igual modo o mejor. Así que nada, ya lo sabéis, ante todo, respeto, y cada uno que deje su opinión. Y nada, que muchas gracias por verme. Ya a ver si hablo con mi amigo Ma Pérez y que podamos hacer un directo pronto, que hay muchas ganas de hablar de todo esto.
Y nada, que muchas gracias por el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.